Estamos de regreso con más información. Un hombre fue herido en una de sus piernas cuando aparentemente se resistió a un asalto. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Chapala. Un alarmante suceso tuvo lugar en el municipio de El Salto, donde un hombre de 26 años fue herido de bala en la pierna. El incidente ocurrió en el kilómetro 13 de carretera a Chapala, en el cruce con la calle La Perla. Tras recibir varios reportes anónimos, elementos de la policía de El Salto se trasladaron al lugar, confirmando a la llegada de las primeras unidades el incidente. El lesionado recibió un disparo que impactó en su fémur derecho. Paramédicos municipales llegaron rápidamente para brindar primeros auxilios al herido. Información extraoficial sugiere que el disparo ocurrió cuando la víctima presuntamente se habría resistido a un asalto armado mientras esperaba en la parada de autobús. La zona fue acordonada para que los peritos recolecten evidencias. Paralelamente, la Fiscalía del Estado ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. El herido fue trasladado a la unidad médica en Las Pintas, donde hasta el corte informativo se reportó en estado estable y fuera de peligro. Informó para Imagen Alberto Mariscal.